Se aproxima el show especial de NXT Halloween Havoc, un evento que personalmente me gusta mucho por las últimas buenas ediciones que NXT nos ha presentado, pero en el pasado no era tan así. Halloween Havoc de la mano de WCW tuvo ediciones malísimas y la peor para muchos es la de 1995. Y la clave de que se dice esto es el combate de Hulk Hogan contra The Giant, los dos combates, de hecho, si se puede decir así. En medio de la cartelera se presentó el Máquina vs Máquina de WCW, que es una Sumo Monster Trucks Match, que, como dice el nombre, es una lucha. Al estilo Sumus con unos monster trucks temáticos de los luchadores en la cima de un edificio, que es lo que ven, y la victoria se la terminó llevando Hulk Hogan. The Giant enfurecido lo atacó, pero Hogan logró zafarse y hace caer al gigante desde lo alto del edificio, anunciando su muerte. Más tarde en ese mismo show, en el main event se dio una lucha por el título máximo de WCW entre Hulk Hogan contra The Giant, quien apareció mágicamente de la nada sin ningún rasguño o algo. Y el combate es lo típico que puedes esperar de una lucha de los 90 de WCW. Pero lo peor viene aquí. Para el final de la lucha, Jimmy Hart traiciona a Hulk Hogan y llama a sus aliados al ring. Y entre estos se presentó el debut del Jetty, que era más que nada una momia con papel higiénico sucio. Este ingresa al ring y le aplica un abrazo de oso, por demás extraño tanto a Hulk Hogan como al gigante. Esto, además de ser confuso, presentó al Jetty como uno de los peores personajes de la lucha libre. Curiosamente, este no sería el único incidente del Huckster en el evento Halloween Havoc.